Mañanas claras y serenas, llenas de rocío, un sol primaveral. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Tierra hermosa que todos queremos y todos soñamos bajo su cielo azul, donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Pixcuelqui, tierra de corazones, de mujeres lindas que me hacían suspirar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Son tus mañanas claras y serenas, llenas de rocío, un sol primaveral. Así es Pixcuelqui,
mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pisco-Elqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Tierra hermosa que todos queremos y todos soñamos bajo su cielo azul, donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Pisco-Elqui, tierra de corazones, de mujeres lindas que me hacían suspirar. Así es Pisco-Elqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pisco-Elqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Estamos con, en nuestra sección 100% pisqueño. Hoy estamos con el vecino Donaldo Aguirre Aguirre, más conocido por todos ustedes como el Toño Aguirre. ¿Cómo estás, Toño? Aquí estamos, amigo Guillermo, vecino desde hace algunos años, aquí en Pisco-Elqui, nacido y criado. En nuestra sección Pisqueño de Corazón intentamos rescatar, volver a recordar qué es lo que fue el pisco del pasado. ¿Qué nos puedes contar de tus primeros recuerdos de este hermoso lugar Pisco-Elqui? Bueno, yo empezaría a contar desde que yo nací aquí en Pisco-Elqui, en el sector del policlínico antiguo que era Don Luis Prieto, el practicante, que muchos deben acordarse de él. Ahí, en ese lugar, yo nací. Y ¿en después, qué lugar quedaba, Toño, en qué lugar quedaba ese policlínico? Ese policlínico quedaba en lo que es actualmente la casa de Don Juan Alemparte Rodríguez. Ah, saliendo de Pisco-Elqui. Saliendo de Pisco-Elqui, al frente del hostal Doña Emma, más exacto. Ahí estaba el policlínico del pueblo. Claro. Ahí Don Luis Prieto era el practicante de Pisco-Elqui en esos años. ¿Ya? Y bueno, desde ahí mi papá nos fuimos a vivir al pabellón. Para los que no son de acá, de la zona, ¿dónde queda el pabellón? Bueno, el pabellón queda desde Horcón, La Ortiga, subiendo, ya llegando a la quebrada del mismo pabellón. Hay un lugar donde había una casa que ahora no existe. Ahí vivimos nosotros un par de años. Y después volvimos a Pisco-Elqui. Luego retorna a Pisco-Elqui, Toño, ¿en qué año aproximadamente o con qué edad? El año 65 llegamos aquí donde estamos viviendo ahora actualmente. En la calle Manuel Rodríguez. Sí, en la calle Manuel Rodríguez. Y bueno, ahí entramos al colegio acá que era la escuela número 10, que está en el sector de la Jarilla, en el sector del Cerrito, arriba, que es una escuela vieja que está ahí botada ahora en este momento, que según he escuchado que van a hacer un museo. Y ¿alcanzaste ahí a asistir a esa escuela? En esa escuela yo llegué a primer año, y ahí estuve hasta sexto año en esa escuela, con los profesores, la señora Victoria Ramírez, que era la directora en esa oportunidad, la señorita Mirna, que es la vecina de acá del frente, la señora Elvia Vázquez, la profesora Silvia Ponce, la señora Eliana Meléndez, la señora Orlanda, que no me acuerdo el apellido. Esos profesores nos hicieron clase a nosotros hasta sexto año. Y después llegamos aquí a la escuela de niñas, que es donde está el restaurante La Escuelita ahora. ¿Eso en un comienzo era solo de damas? Era de mujeres, de niñas. Y en séptimo fue mixto hacia adelante la escuela. Cuando tú llegas a lo que es el restaurante La Escuela, era solo mujeres. Correcto. ¿Y qué pasó? ¿Se cerró la escuela? La escuela de número 10 se cerró.
Y ahí se volvió mixto. Ahí quedó mixto el colegio que hay para siempre. Que ¿Cómo fue esa experiencia, Toño? Oye, nosotros estábamos acostumbrados a puros hombres, jugábamos la pelota, jugábamos... ¿Qué nos hacíamos solos, po? Después con las mujeres los cambió la vida. Más respeto. Pucha, tantas cosas que uno tiene que privarse, porque no es lo mismo estar solo que con mujeres. Tienen que haber empezado los pololeos también. Claro, pues empezábamos a molestar a los niños con una niña que se gustaba, que a las mujeres también les gustaba a este otro niño y qué sé yo. Y algunos salieron pololeando y se casaron. Pues. Wow. Ahí vamos a descubrir, Radio Balcón Cósmico va a intentar descubrir después qué vecinos se conocieron y se casaron, se enamoraron y se casaron en la escuela. Toño, ¿y la calle Manuel Rodríguez? Hoy una calle con pavimentada, con adocretos, con un lomotoro, y tal vez se necesitan más porque los autos toman bastante velocidad. Pero ¿cómo era antes, Toño? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la calle Manuel Rodríguez? Bueno, yo de que tengo uso y razón en la calle Manuel Rodríguez, nosotros cuando llegamos volvimos del pabellón, llegamos acá a esta calle Manuel Rodríguez. Era de tierra, era como prácticamente un callejón, había poquitas casas. Cuando llovía quedaba llena de zanjones. Y ahí mismo nosotros jugábamos la pelota, como éramos chicos, 6, 7 años, jugábamos la pelota a pies pelados, jugábamos en la tierra aquí. Hasta grande, ya cuando estábamos en octavo todavía jugábamos la pelota porque las canchas estaban lejos, muy lejos el pueblo afuera, la cancha de Unión Pisco que estaba por ahí arriba, el palestino que tenía otra por acá abajo. Así que no podíamos ir a jugar a las canchas, jugábamos en la calle como Piscuel, que antes era un pueblito muy, muy bonito, pintoresco, y no habían la cantidad de vehículos que hay ahora, que ahora no puede uno ni cruzar de repente porque los vehículos pasan demasiado fuerte y no hay ningún respeto de repente. Entonces está muy cambiado. ¿La calle Manuel Rodríguez coincide con una quebrada? Se dice que sí, yo no conocí como una quebrada, pero los más antiguos que yo conversé, bueno, hace un par de años, no un par de años, sino que yo creo que unas 3 décadas atrás, cuando yo tenía como unos 20 años, hablaban que este sector era un brazo de una quebrada, la calle Manuel Rodríguez, y después con el tiempo se fueron haciendo estos muros que hay por aquí, y se fue haciendo un callejón, y ya como el año 60... entre el 60 y 70 ya empezó a ser calle de tierra. Empezaron a aparecer los autos, la movilización. No tanto vehículos, porque eran contaditos los dueños de los fundos de acá, eran los únicos que tenían vehículos, pues los trabajadores, nadie, tenían todo un burrito, un caballito, y esa era la movilización que había, pues. Y los buses. ¿Tractores también? Tractores, buses. Había muy poquito. Los buses empezaron a aparecer, pero uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Esos buses hacían Piscuelqui Vicuña, Piscuelqui Rivadavia, Piscuelqui La Serena? Sí. Y después ya empezaron, ya como el año 80 y tanto, empezaron a aparecer más buses. Empezaron a ver más continuamente los recorridos. ¿Tienes recuerdo de grandes lluvias en el pasado, cuando eras niño? Cuando era niño no me acuerdo mucho, porque en el año 60 hasta el 70 y tanto una sequía muy grande aquí. Una sequía muy grande aquí en el sector, bueno, en el valle, no en el sector. El valle que, pucha, había que... Bueno, en ese entonces se quedaron muchas propiedades en seco. Pérdida de las plantaciones, claro, de la siembra. Porque el agua no alcanzaba para regar, entonces los canales tenían que parearse en esos años. ¿Qué significa parearse? Parearse significa que dos canales se juntaban la agua y se echaban por un solo canal para poder regar una semana a uno, y a la otra semana se cortaba ese canal que estaba con agua y se echaba al otro canal. Fue un periodo de sequía fuerte. Fuerte, muy fuerte. ¿Recuerdas aproximado los años? Entre el año 50 y tanto tiene que haber sido, y los 60 fueron años muy secos aquí, muy secos. Y ya, bueno, después ya empezaron a ser más normales, porque aquí un año normal le llaman de 60 milímetros de lluvia, es normal, debería de regarse bien, pero no es así.
En esa época toma fuerza la idea, que entiendo muy antigua, de un tranque al interior de Alcobas, ¿puede ser? El tranque Piuquene, que fue muy nombrado, que quedó nada nuevamente. Ese tranque, hace años, como el año 70, que está en proyecto. Que los antiguos comuneros, la Junta de Vigilancia, siempre hablaban de ese, se habló mucho de ese tranque un tiempo y después se quedó estancado hasta que volvió nuevamente hace 3 años atrás a renacer y ahí quedó de nuevamente parado. El tema. El tema. Furo de estudio y muchos millones de pesos que se gastan y ahí está. Y aún nada concreto. Nada. Nada de nada. ¿Tu familia, Toño, entiendo que has estado siempre relacionado con el deporte, más específicamente con el fútbol? Bueno, nosotros, mi papá y mi mamá no eran futboleros, como se dice. Nosotros, como nos criamos con muchos niños futbolistas, empezamos a jugar a la pelota de chiquito con los amigos en la calle, como decía recién. Y ahí fuimos creando ese hábito de jugar a la pelota y nos gustó y siempre hemos jugado hasta ahora. En Pisco tenemos dos equipos de fútbol. ¿Sí? ¿Cuáles son esos equipos? ¿Tú formas, tú y tu familia son parte de cuál de ellos? De Unión Pisco, todo. Siempre de Unión Pisco y bueno, ahora actualmente que se formó un club senior que se llama Pisco Elqui. Pertenecemos al club senior de Pisco Elqui. ¿Y el club senior junta a Unión Pisco y a Palestino? Sí, junta a Unión Pisco, Palestino, gente de Orcón, de Monte Grande, de Paihuano también juegan por nosotros. Tenemos de todo el sector, hablemos de la comuna, más bien dicho. Vecino y amigo Toño, ¿qué recuerdos tienes de el comienzo del club Unión Pisco? Bueno, Unión Pisco, yo de chiquito me crié con los fanáticos de Unión Pisco, como los Rivera, los Julio, los Evia, que yo a ellos los vi jugar cabritos, son mayor que mí, pero eran cabritos ellos cuando jugaban, los Jiménez también, y bueno, muchos más, pues don Carlos Torres, que eran muy buenos para el fútbol, muy buenos, y ahí uno como que le gusta más pues, al ver siempre ganar a su equipo, entonces se mete más en el club. ¿Dónde jugaba Antonio? ¿Dónde estaba la cancha? En ese entonces, yo me acuerdo ya, la cancha era una cancha de aquí del fondo de Bellavista, que era una cancha que, bueno, los que van a escuchar y se acuerdan, la van a recordar, la cancha que estaba en el fondo de Bellavista abajo. Era una cancha muy... ¿Cuándo comienza la cancha en el... en cerca de la plaza, a una cuadra de la plaza? Bueno, voy a decir otra cosa. Antes de la cancha Bellavista, Unión Pisco jugaba en el sector de la ladera, que era la cancha de Don Juan Espejo. ¿Eso antes de los nichos? Antes de los nichos. Ahora, para ser más exacto, ahí es donde está la destilería Doña Josefa. Ya, perfecto. 1,5 km desde acá de Pisco. Ahí, a donde vive ahora el Miro Roja. Ahí para abajo, eso era un potrero grande que había y ahí jugaba Unión Pisco antiguamente. Después jugaron en la cancha de Bellavista. ¿Aún no aparecía Palestino? Sí, Palestino ya estaba formado. Palestino se formó, tengo entendido yo, en los Placetones. Allá ya tenían una cancha, arriba, aquí, yendo para la Joya, aquí, por el Baqueano por arriba. Ahora, recuerdos de clásicos, me imagino, deben ser varios, Unión Pisco-Palestino. Sí, pues antes eran clásicos. Antes, ahora no son clásicos. ¿Se ha perdido la mística? Sí, es que lo que pasa es que antes jugábamos gente que sentíamos la camiseta. Ahora no, traen pura gente de afuera, los dos clubes. Los dos clubes, gente de afuera y nosotros los de acá no los dan ni frío ni calor ahora por los clásicos. Ni siquiera yo no voy a la cancha por lo mismo, porque uno que es de acá y siente su camiseta, juega con garra y quiere ganar. Imagino recuerdos vibrantes de algunos clásicos. Sí, pues, sí. Finales apasionantes, sí. Apasionadas. Sí, pues era como, por ejemplo, Unión Pisco no podía perder con Palestino, con cualquier otro club, pero no con Palestino. Sí, y Palestino, jamás yo, perder con el clásico, claro, rival. Y yo creo que Palestino también, lo único que querían era ganarle a Pisco, no importa que le ganaran los otros clubes. La pregunta que hay que hacer,
¿Quién es el padre? ¿Quién tiene su supremacía deportiva? Bueno, ¿Unión Pisco o Palestino? Unión Pisco antes siempre ganaba, le ganaba a Palestino, siempre. Y después empezó... Lo tenía de hijo. Claro, siempre, después empezó a ganarle, como que se equipararon más un poco los clubes. Pero la mayor parte de Unión Pisco le ganaba a Palestino. Y ahora también pues andan, gana la segunda de Pisco y la primera de Palestino y así, o empatan. Se mantiene la rivalidad. Pero, claro, pero antes Unión Pisco siempre le ganaba a Palestino. Que me acuerdo un clásico muy bueno, que yo no estoy seguro si fue en esta cancha de aquí, la que es actualmente ahora de aquí, la calle Centenario, la que era. Que ese clásico fue muy bueno porque después en la noche terminó con una pelea brutal en la calle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Era un clásico? Fue un clásico, güey. Y en ese tiempo estaba la discoteca Toxic, que era la de los Rivera, y ellos como eran pisqueños, de Unión Pisco, nosotros todos los pisqueños nos íbamos a la discoteca ahí a celebrar. Pues. Perfecto, como y, corresponde. Claro, celebraba. Que sí. Llegaban los de Palestino cuando perdían ahí a meter rosca. Pues. Y ahí, a la calle y pelea, pero para campal. Arriba, claro, campal. Y Pisco también, Unión Pisco contra Palestino. ¿Y Palestino también son vecinos de acá de Pisco? Sí, ellos somos todos de aquí, pues, del pueblo. Y bueno, amigos también, pues sí. Pero después igual todos amigos, después que de la pelea y todos los días hemos jodido la risa, nomás como que... Mira qué bonito recuerdo. Sí. ¿Esa pelea, Toño, qué año? ¿Año 70 ya? No me acuerdo. No, yo creo que más, a ver, el 80 y algo tiene que haber sido porque... Esa discoteca se abrió como el 78. Comienzo los 80. 82, 83, por ahí tenía que haber sido, o a lo mejor un poquito más después. Toño, muy interesante. Pero todo muy lo que... La pelea, sí. Bueno. Todos pegaban combo, todos. El que... Combo iban, combos venían. Y al que le llegó, ¿no? Ya lo creo. Buena ese clásico. Bueno, ese ha sido uno de los clásicos más... Apasionante. ¿Cuál era tu puesto? Yo creo que muchos se acuerdan de eso. Sí. Bueno, yo jugué, nunca jugué en primera porque los jugadores de primera eran muy buenos y yo nunca fui tan bueno. Siempre jugué en segunda y yo jugaba de defensa muchas veces. ¿Ese pero era cuando, tu puesto? Pero cuando partí jugando por Unión Pisco, yo a los 17 años ya empecé a jugar por los adultos y me empezaron a poner de centro delantero. Buena, un Pato Yañe. Y claro, un 9 jugaba solo adelante porque... Pero después, con el tiempo, empezamos a salir a jugar a Coquimbo, a otros lados, partidos amistosos. Y de ahí me pusieron a jugar de defensa central. Ah, un Elías Figueroa. Y el tío Mario, que es uno de los antiguos de Unión Pisco, don Mario Riera. Don Mario Riera. Todos lo hacemos por el tío Mario. ¿Pariente de don Herman? No es pariente de don Herman. ¿De la señorita Mirna? Tampoco, ellos son parientes con el hermano, la señorita Mirna, pero don Mario no, es de otro Riera, otra familia Riera. El tío Mario me hizo jugar a mí de ahí y ahí siempre yo me quedé, pues, después jugué con don Beto Rivera, que falleció hace poquito, ahí aprendí a jugar más en la defensa con el Ciro Espejo. ¿Don Beto era director técnico? No, él era jugador. Ah, jugaba don Beto, sí, falleció hace poco. Era muy bueno para la pelota del Beto Riera, muy bueno. Tenía unos cabezazos, pero... ¿Hombre gol? Sí. ¿Sí? Era defensa, impasable. Toño, ¿tus hermanos Nelson y Patricio? Sí. ¿También ligados a Unión Pisco, me imagino? Por supuesto, toda la familia. Bueno, Nelson también jugaba la pelota antes, jugó mucho por Unión Pisco y después de la noche a la mañana no quiso jugar más y no jugó más, pero jugó bastante. ¿Alguna vez algún gol que hayas tenido, alguna situación dentro de la cancha, alguna lesión que nos puedas contar? Bueno, no, gracias a Dios nunca tuve una lesión grande. Aparte de mi carrera de fútbol, yo jugué por el club Victoria de Alcobaz en 3 temporadas. Me fui de Unión Pisco. Wow. Me fui a Unión Pisco porque había muchos jugadores y no jugábamos a veces, entonces Alcobaz formó un club y se llamaba Victoria. ¿Victoria? Victoria. ¿Y ese club sigue funcionando? No, ahora actualmente no, pero nosotros nos fuimos a jugar de aquí varios, como 5 o 6, a reforzar el club Victoria que se... Mira qué bonito. Y ahí en esa oportunidad anduvimos en la punta, salimos segundo,
los 2 años. ¿Quiénes son los del campeonato? ¿Alcohuas, Pisco Elqui? En ese tiempo jugaba Victoria Alcohuas, la Alianza de Orcón y la Estrella del Oriente de la Ortiga, de Pisco, Unión Pisco, Palestino, de Monterán del Pozo, de Paihuano jugaba Colo Colo Paihuano, en Paihuano habían varios clubes más, Rigoberto González en esos años, el Club Deportivo Atila, que ahora no existe, en esos dos últimos, la Quebrera Paihuano, que jugaba Arcoíris, Unión Venus, que también existía, que ahora tampoco existe. Cochiguás, aportaba con algún equipo. Nunca he tenido un club, Cochiguás. Bueno, ahora la liga es más grande también, pues. La liga juegan más equipos de otras comunas. Ah, geográficamente ahora se expandió, sí, se expandió. Más abajo de... Hay una federación de fútbol que se llama FURP. Antes en ese tiempo no, pues era como local, ¿no? Como comunal. ¿Con campeonatos de un año? ¿O sí, dos eran, campeonatos eran por dos, año? Eran dos partidos ida y vuelta. Qué entretenido. Con rancho, sí. Eran buenos. La cancha después se vino aquí a Río de Carabineros, ¿verdad? Claro, cuando... Es que pasó. Pasó que la cancha del Bellavista hubieron unos problemas por ahí y se perdió esa cancha. Y los dos clubes, Palestino y Pisco, Unión Pisco, perdieron las canchas bonitas que tenían, las perdieron por malos manejos. Por no hacer bien las cosas, sus papeles, porque tengo entendido que esas canchas se compraron y aseguro que se compraron y no se hicieron nunca los papeles, entonces después llegaron nuevos dueños y quitaron esas canchas. Las quitaron y los clubes quedaron sin cancha. Y ahí se trasladan a... Y ahí... Arriba de Carabinero, frente a la escuela. De control pisquero, claro. Ese terreno de control pisquero. Y ahí la junta de vecinos empezó a moverse con eso. Que en ese tiempo, si no me equivoco, estaba don Beto Riera. Era el presidente de la junta de vecinos. Empezaron a moverse con el hermano Héctor Riera, que también falleció. Por ese terreno para... hacer una cancha y una sede social que todavía existe. Y esa propiedad, el control pisquero la entregó en comodato a la junta de vecinos. O a la municipalidad, no estoy seguro, pero me parece que fue a la junta de vecinos. ¿Y se usó como cancha hasta hace un tiempo atrás? Hace 5 años atrás, puede ser por ahí. Luego el fútbol se traslada a... Y ahí nos quedamos sin cancha nuevamente. Ese año. Y yo jugué mucho en esta cancha y ahí fueron mis mejores años en esa cancha de aquí del pueblo, la que está aquí en Centenario, al lado del Carabinero. Entiendo que se creaba un ambiente con los vecinos muy entretenido. Claro, ahí eran bonitos los clásicos porque ahí en ese tiempo llegaba pura gente de aquí del pueblo. Ah, era bueno. Siempre había buen público. Buen público. Y de ahí nos fuimos, quedamos sin cancha nuevamente. Quedamos sin cancha, íbamos a jugar a Paihuano, en la mañana y así. Después... se hizo la cancha de la Viga, que eso era, son terrenos de la comunidad, que la comunidad los dio en comodato también a la junta de vecinos. Que ahora se hizo una cancha y bueno, en esa cancha jugamos como 5 años por lo menos, y ahí se creó el complejo deportivo que tenemos ahora, que es espectacular. Convengamos que es una tremenda cancha. Espectacular, que ahora, bueno, ahí se juegan los regionales, comunales, de todo ahí. Un complejo muy bueno. El salto, la mejoría en términos de calidad de cancha es impresionante. Claro, porque conozco la cancha de la Viga y... No, esa era una canchita nomás. Pues. Una cancha de tierra, claro, desnivelada cancha, incluso. Sí. Era una canchita nomás para poder jugar, porque si no teníamos dónde jugar. Y bueno, ahí estamos. Sí, el complejo deportivo de ahora es realmente... Que no lo tiene ni siquiera Paihuano. Yo diría que muy pocos lugares encuentran. Sí, ni siquiera en Vicuña hay un complejo tan completo como ahí, porque ahí tiene esta piscina semiolímpica, me parece. Además, el entorno natural es muy... está al lado del río. Claro, sí. Cerca de la ladera hacia el sector de Cochiguás, así que está realmente muy bonito. Lo único que falló en ese complejo fue el acceso de estacionamiento. Sí, sí. Falló. No pueden llegar cantidades de vehículos ni buses tampoco. Sí,
cuando vienen delegaciones de otros lados a jugar un regional o a disputar un, a clasificar para el nacional, qué sé yo. Estacionan en las calles, una o dos cuadras, se bajan. Claro. Y, sí. 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 Eso. Donaldo Aguirre Aguirre, conocido como el Toño Aguirre. Toño, te agradezco mucho la voluntad de hacer recuerdos, de recordar el pasado de Pisco Elkin. Extiendo la invitación para que repitamos este tipo de recuerdos. Hoy día nos focalizamos en el deporte, en el fútbol. Sí. Y entiendo que tenemos un montón de temas que poder tocar. Sí, no, hay muchas anécdotas, qué sé yo, y cuentos que de lluvias, nevazones que han habido acá. Toño, estás cordialmente invitado. Espero que podamos volver a... Muchas gracias. Con toda seguridad, pero nos vamos a volver a juntar. El modelo de Balcón Cósmico son programas cortos, apoyados con música, rescatando el pasado, viendo cómo las personas que han llegado al turismo. También vamos a tocar en futuros programas, vamos a tocar el qué piensa Toño Aguirre de cuándo empezó a aparecer y se empezó a quedar a vivir. Luego ya los últimos años tenemos un flujo de extranjeros que visitan Pisco Elqui. ¿Cuál es la mirada que tiene Toño como pisqueño, como 100% pisqueño? Nos vamos con un poco de música. Este fue el bloque 100% pisqueño. Yo lo he sabido.
seguimos con nuestras entrevistas. En esta oportunidad estamos con un empresario turístico del área de la gastronomía. Estábamos con don Carlos Kraljesevich, propietario junto a su familia, es un negocio familiar del restaurante, claramente con alto prestigio, el restaurante Pucará del Valle. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué nos puedes contar? Te saludamos desde Balcón Cósmico. Hola, Guillermo, muchas gracias por tu invitación. Sí, estoy bien. Espero que tú también, que en este nuevo proyecto te vaya muy bien. Y encantado de estar acá, en tu radio. Cuéntanos, Carlos, ¿de dónde llegas a...? ¿Cuáles son tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estuviste tú, la primera parte de tu vida? Bueno, yo soy del norte, soy de la zona de Calama, de San Pedro de Atacama, que mi familia son atacameños, es una familia croata atacameña que llegó a esa zona. Y bueno, de ahí venimos nosotros, viví mi vida prácticamente en ese radio ciudad, Calama, San Pedro de Atacama. Y de allá vengo ya, llevo 6 años que llegué a Pisco Elqui viniendo del norte. ¿Viste o viviste el desarrollo turístico de San Pedro de Atacama? ¿Qué nos puedes contar? Claro que sí. Mira, fíjate que yo, siendo niño, fui criado en San Pedro, en las calles de San Pedro de Atacama, y era como se ve Pisco Elqui actualmente, un poco turista, solamente temporadas marcadas, verano, lo que era invierno, la vacación de invierno, algunos fines de semana largos, se veía turismo. Y el resto del año era muy, muy lento. Y bueno, fue evolucionando a lo que es actualmente San Pedro de Atacama, que ahora creció de una manera increíble, y ahora San Pedro de Atacama es temporada alta todo el año, que todos lo sabemos. ¿Te parece que hablamos de Pucará del Valle? Sí. ¿Cómo definiría Pucará del Valle? ¿Cuáles son los principales atractivos? Bueno, Pucará del Valle nació de una idea familiar, con mi señora, lo conversamos y nació este comida al paso tipo restaurante, Pucará del Valle. La idea era rescatar un poco los sabores de la zona. Acá se trabaja mucho con el queso de cabra, con la miel de abeja, y empezamos a crear productos tales como la empanada de queso de cabra, que tengo alrededor de unas 50 variedades, y así fue naciendo la idea de hacer este Disculpa, la empanada de queso de cabra, que sin lugar a dudas es la número uno, soy testigo de personas que me han dicho que es la mejor empanada que han comido en su vida. Dentro de la gama de empanadas de queso de cabra, ¿cuáles son las que más se consumen, las que más pide la gente? Sí, tenemos también nuestro caballito de batalla dentro de la empanada, que es la que más se pide, que es la empanada de queso cabra, tomate, orégano, albahaca. Sale mucho la empanada de queso cabra, aceitunas, queso cabra, camarón, champiñón. Hay como 3 o 4 que son las más preferidas, pero de toda esa hay una combinación enorme. Sí. También hay una innovación de Pucará del Valle en relación a lo que nosotros conocemos como completo. Pucará del Valle puso en el mercado hace un tiempo el atún pleto, el papa pleto. ¿Nos puedes contar, Carlos, cuál es la gran diferencia? Mira, así como existía en otras partes el papa pleto, que yo lo vi en otras partes, y a mí se me ocurrió, como acá viene mucha gente que no come carne, vegetarianos, veganos, yo inventé o traté de hacer una innovación en el completo. ¿Y qué inventé? El atún pleto, el camarón pleto, el champiñón pleto, palmi pleto, que son panes que reemplazan a vienesa. En vez de vienesa lleva camarón, lleva champiñón, tomate, palta. Palmito, tomate, palta. Y eso es básicamente lo que es un completo de innovación. Otros productos estrella, otros productos que tienen una gran demanda son los tacos y las pizzas. ¿Qué nos puedes comentar, Carlos? Yo creo que es justamente por ocupar los productos locales, ha sido bien... bien aceptada. Por ejemplo, de combinar el queso de cabra en una pizza queda muy bien. Queso de cabra a veces con miel, queso de cabra con piña, se van innovando, entonces la gente lo prefiere. Yo creo que el taco igual, el taco hay una receta mexicana que yo adapté a Chile y también le agregué algunos productos locales y me ha resultado muy bien. Hace un tiempo atrás, The New York Times, el famoso periódico norteamericano, publicó un... sobre el Valle de Elqui, y bueno, Carlos nos va a contar porque ahí se incluyó a Pucará del Valle. ¿Cómo fue, Carlos? Ay, lo que pasa es que en New York Times, cuando fue el terremoto de Coquimbo, vino a hacer un reportaje justamente del terremoto y a la vez un reportaje sobre el Valle del Elqui. Estuvieron acá los periodistas, pasaron a comer acá a Pucará del Valle, probaron la empanada de queso cabra, probaron las pizzas un día, al otro día probaron los tacos y así fueron probando los productos.
El último día antes de irse se identificaron y me dicen que son periodistas del New York Times y que dentro del mismo reportaje que se hizo del Valle del Elqui iban a hacer una recomendación, iban a hacer un pequeño reportaje a mí, me hicieron unas preguntas. Y bueno, después me mandaron el link y sí aparece el reportaje del Valle del Elqui y a la vez donde comer aparece Pucará del Valle, muy bien recomendado, lo cual me ha traído mucha gente del extranjero al lugar. También tienes muy buenas opiniones en la página de viajeros TripAdvisor. ¿Cómo es eso, Carlos? ¿Te van opinando? ¿Tú sugieres? ¿Has tenido sorpresa en relación a eso? Entiendo que no sabías que ya aparecías en esa página. Claro, yo me sorprendí cuando un viajero me dijo que ya estaba, que me habían ubicado a través de TripAdvisor. Y me conecté a esa aplicación. Y sí, aparezco con muy buena crítica, gracias a la gente de todo el mundo, de muchos extranjeros y chilenos que opinan ahí. Yo también les pido a ellos que por favor me dejen su opinión. Y tengo buena nota, hasta el momento estoy bien calificado dentro de los restaurantes y comidas de acá del Valle del Elqui. Para mí es un orgullo. ¿Cuál sería el sello, además de la rica comida, porque hay una arquitectura especial que tiene Pucará del Valle, hay un trato familiar que tiene Pucará del Valle, hay un episodio donde las personas se pararon a aplaudir, unos amigos que vienen de una escuela de sommeliers? ¿Qué nos cuentas al respecto, Carlos? Sí, tengo unos clientes que son ya habituales, anuales, vienen una vez al año, que son unos sommeliers que son 10, 12 personas que comen y cenan y toman desayuno en mi local, y sí, les parece muy rica la atención. El sello nuestro, bueno, es la atención personalizada, la familia, trabajamos en familia, precio-calidad. Siempre los productos están hechos con los productos más frescos del mercado, tratamos de mantener las cosas lo más fresco posible. Los jugos naturales que realmente sean naturales, con fruta fresca que nosotros picamos y la embolsamos para tener el jugo natural. Entonces, ese es el secreto. Yo creo que el secreto va por la calidad, precio y atención. Yo creo que ese ha sido el sello nuestro. Carlos, ¿cómo ves el desarrollo turístico de Pisco Elqui en el futuro inmediato? Bueno, ahora verano es fuerte. ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, cuando llegué a Pisco Elqui, yo 6 años prácticamente, los primeros 3 años yo vi muy lento Pisco Elqui, lo vi, me asustó un poco, que era muy marcada las temporadas, se acababa el movimiento, después llegaba vacaciones de invierno, se acababa, se terminaba el movimiento, era muy 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 inestable, muy de muchas curvas. Actualmente, 3 años a la fecha, he visto que el turismo ha sido más parejo, ha ido creciendo, ahora se ve gente todo el año, mucho gringo, mucha gente extranjera, mucho norteamericano, mucho europeo. Entonces, yo creo que eso va porque el Valle del Elqui, bueno, se ganó una certificación turística internacional y eso nos ha ayudado mucho a todos. Y bueno, tenemos que todos abogar para que esto siga creciendo y dando una buena atención a los turistas. Muchas gracias, amigo Pucará del Valle. Gracias a ti. Por su tiempo, por su voluntad de sumarse a este proyecto que recién comienza. Y a nuestros amigos oyentes, empanada de queso cabra, buenos tacos, buenas pizzas, la innovación del completo sin salchicha que ahora puede llevar atún o papa. Todo eso en Pucará del Valle. Además de ricos jugos, atención familiar y una bonita infraestructura, buena música de fondo. Así que Pucará del Valle es una de las alternativas válidas y muy recomendada por todos por su paso por Pisco Elqui. Gracias, Guillermo, te felicito por tu radio, ojalá que todo este proyecto siga adelante, mucha fuerza y bueno, que esto viene también a enaltecer un poco el turismo y a mejorar la comunicación entre los pisqueños. Gracias, Guillermo, te felicito. Ya, pues. Vamos con un poco de música y seguimos con interesantes entrevistas desde Pisco Elqui. Razón de vivir, Víctor, tantos años. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tierra. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Vivir mi vida.
duro peso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Y siguiendo con nuestro ejercicio de llevar a la radio los escritos recibidos en Piscuelqui 101, estamos con el título Oculto, seudónimo Ezequiel. No quedó dentro de los escritos seleccionados. Y Ezequiel nos va a relatar el cuento. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y saludos para todos los que escuchan este programa. Bueno, Ezequiel, te pedimos por favor que nos entregues el cuento y luego el relato, y luego te vamos a ir pidiendo algunas observaciones del mismo relato. Perfecto. Este poema se titula Oculto y dice así: existe un lugar en el mundo que esconde al pequeño mar, acerca a una casa de pueblo y al tesoro por desenterrar. Existe un lugar en el mundo donde aún viven dragones que, mirando con insistencia, pelean contra leones. Buscando la mariposa blanca, cada árbol es una escultura y el disímil rostro de las piedras que resumen aventuras. La vida fluye, se ven estrellas, dinosaurios y bailando una doncella. Vivo aquí, suman 3 años. Y la invitación de la muerte ya no causa daño. Vivo aquí, disfruto silente en el diván, sin dejar de preguntarme, ¿cuál será el nombre de mi ángel guardián? Felicitaciones por tan lindo relato. Como idea general, ¿cuál es la génesis de del título Oculto? Describo la vida en el camping solar de Barbosa. Desde que llegué a Piscuelqui vivo en aquel lugar. Resumo lo maravilloso que es vivir
en el camping. ¿Esas son las referencias que haces al mar? ¿Tienen contacto con el río en el camping? Está todo junto, Guillermo. Yo, cuando viví en La Serena, me gustaba ir a la desembocadura del río. Entonces yo lo veo como un todo. Al acercarme al estero, disfruto el mar. Usando la imaginación, se puede. Sí, seguro, sin duda. Hay una sentencia también hermosa, dice: existe un lugar en el mundo donde aún viven dragones, que mirando con insistencia pelean contra leones. ¿Qué simbolismo, qué quieres representar con esa linda sentencia, Ezequiel? Son las rocas. Yo vivo en una casa rodante y al posar la cabeza sobre la almohada veo en las rocas distintas figuras. Una de ellas son los dragones que pelean contra leones. Mira, ves dragones y ves leones en esas piedras. Así es, y otros más, otras figuras más que se forman naturalmente. Fantasía mediante, digamos. No, tú reposas la cabeza y empiezas a... El viento esculpió la roca, entonces son reales. Están ahí. Hay distintas, hay una pareja besándose, hay un ser con forma de extraterrestre. En fin, incluso hay algunos que se parecen a algunas personas de este pueblo. Y eso está inmediatamente al frente de del carro donde tú vives. Exactamente. Buscando la mariposa blanca, cada árbol es una escultura. Y disímiles rostros de piedras resumen aventuras. Vuelvo a lo mismo. Cuando yo me encuentro con mi musa o la voy a ver, siempre aparece una mariposa blanca. Entonces, claro, es grato para mí ver mariposas blancas porque sé que voy a ver a la mujer que inspira mis versos. Qué interesante. ¿Siempre te pasa eso? ¿Siempre viene la mariposa blanca avisando el encuentro con la musa? Así es. Los animales nos transmiten mensajes. Solo que hay que aprender este lenguaje y poner atención. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el muro.
El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musito en la piedra. Como el musito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto, como una tibia mañana. La son de su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín, al cielo le puso arete. Y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra. Como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. La vida fluye, se ven estrellas, dinosaurios y bailando una doncella. En ese contexto de mirar las estrellas también uno juega y se ven figuras. La vida fluye, claro, pasa un estero por el camping, se siente el canto de los pájaros, las mariposas, culebras, qué sé yo, bastante animales. Entonces, claro, uno se siente vivo en aquel lugar. Vivo aquí, suman 3 años y la invitación de la muerte ya no causa daño. Eso se refiere a ideas bastante negativas que tenía en algún minuto de mi vida. A pensamientos negativos, a oscuridad. ¿Sientes que esas ideas se han disipado en el tiempo que estás viviendo acá? Sí, se han disipado claramente. Vivo aquí, disfruto silente en el diván, sin dejar de preguntarme cuál será el nombre de mi ángel guardián. Aún me pregunto eso, ¿cómo se llamará? Todos tenemos un ángel, ¿cuál será su nombre? ¿Cuál será el nombre de mi ángel guardián? Es una hermosa reflexión. Aquel lugar permite reflexionar, ser feliz, cantar, escribir poesía, amar. Es un lugar maravilloso. ¿El lugar donde vives, Ezequiel? A eso me refiero. Desde el primer día que llegué a este pueblo, digo, en el camping y con una familia maravillosa como la familia de Marcial Rojas, quien me tendió la mano y lo sigue haciendo. También la señora Alicia, su esposo. Entonces es un lugar, un cúmulo de agradecimiento que siento hacia aquellas personas. A manera de resumen, el título Oculto engloba el lugar donde vives, en el camping, y en forma simbólica describes dragones, habla de los dinosaurios que ves en las estrellas. Incluso en las mismas estrellas ves bailando una doncella. Se refiere no a lo que yo he visto oculto, sino a lo que me cuentan los demás, que han visto seres de luz, que han visto emerger una esfera de colores desde el agua, y que fehacientemente sé que se ven cosas innarrables, ocultos, más allá de lo que yo describo. Difíciles de explicar con el uso de las palabras. Exactamente, yo no he visto nada, pero en realidad, más allá de ver un ovni, ahí la respuesta la enlazo con lo anterior. Quisiera ver, conocer a mi ángel. A tu ángel guardián. Exactamente. Y que la vida en este lugar ha sido un bálsamo
¿Consideras que la muerte ya no causa y la invitación de la muerte ya no causa daño? ¿Algo más que decir, Ezequiel, en relación a tu escrito oculto? No, no, con eso basta, se describe solo, cada uno interpreta, eso es lo maravilloso de la poesía. Como siempre, agradecido de este espacio, me despido de todos y que estén muy bien. Y en Balcón Cósmico vamos con un poco de música y seguimos interpretando los escritos recibidos en el concurso Pisco Elqui 101. La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada. Amigos de Balcón Cósmico, estamos con don René Fuentes, propietario de la conocida agencia de turismo Tour Místico. ¿Cómo estás, René? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Cuéntanos, René, haznos un resumen de agencia de turismo Tour Místico. Bueno, esto, el año 2012, llegué acá
Y se fue dando sola la cosa y un poco también por esta horda de gente que llegó acá al valle pensando que el 21 de diciembre del 2012 el mundo se iba a acabar. Y comencé a desarrollar este tema del mundo turismo-terapia, que es una idea nueva, un concepto nuevo, utilizando esta energía del valle, que estamos hablando de el Monte Calcana, el portal energético del planeta, que es la montaña que tiene mayor cantidad de ferrita y magnetita en el mundo, es decir, es un imán gigante. Y como nosotros somos energía, eso actúa positivamente sobre nosotros, exacerbando nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestras percepciones sutiles. Y desde ahí, desde esa plataforma, porque mucha gente venía al valle, se daba un par de vueltas acá, se tomaba un pisco sour y se iba pensando que estuvo en el lugar energético y místico del valle, pero no es así. Hicimos una recopilación de toda la historia de este lugar energético, un centro ceremonial ancestral donde las culturas antiguas tenían su centro ceremonial, y a desarrollar actividades aprovechando esta energía de la montaña, visitando algunos personajes de acá del valle, como el hermano Pacho, la gitanita, personajes místicos reales y de verdad. Eso es en resumen un poquito cómo comenzamos a hacer esto. Efectivamente, hermano Pacho y la gitanita son dos personajes del hermano Pacho y la gitanita son dos personajes de nuestro pueblo. René, ¿cuáles son los principales tours, los que la gente más prefiere? ¿Cuáles son los lugares que ustedes visitan, que ustedes ofrecen a los turistas? Bueno, nuestro principal tour es el tour místico o la ruta de la sanación, en donde incluimos dentro de las actividades algunas terapias. Comenzamos a las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Comenzamos con una terapia de armonización de chakra con cuencos de cuarzo. Luego nos vamos al templo, a la estupa budista que está al final del camino de Cochihuasca, en el Colorado. Hacemos una meditación guiada. Luego de ahí nos vamos a las cascadas Luz de Luna a hacer un baño de purificación, un ritual de purificación energética utilizando el agua. Y luego nos quedamos en la piscina de cuarzo, piscinas naturales con arena de cuarzo en el río Cochihuasca. Como propietario, como guía, ¿qué impresiones te transmiten los turistas antes, durante y una vez termina el tour místico? Mira, en general la mayoría de la gente, nosotros quedamos bien contentos porque se va bien agradecida, y además que les entregamos algunas herramientas para que poder seguir trabajando con ellos mismos. La idea es armonizar este cuerpo físico con este cuerpo espiritual, que no nos hacemos conscientes de que en realidad también somos un cuerpo espiritual, que originalmente somos espíritus y venimos a vivir en este cuerpo. ¿Hay alguna tendencia en el tipo de turistas que prefieren el tour de tour místico? ¿Son gente que viene de ciudades grandes, gente que siente el estrés de la vida actual? Principalmente la gente que viene del estrés de la ciudad. Esos son el perfil, pero también hay gente que se está acercando a este tema espiritual, de acuerdo a todas las predicciones de los pueblos antiguos. Nosotros vamos a atender la humanidad a acercarnos a este mundo espiritual. Muchas gracias, René, por tu confianza, por contarnos las principales características de Agencia de Turismo Tour Místico. En el próximo año tenemos un gran evento acá en la zona. Cuéntanos qué es lo que hay, que tienes preparado algo. ¿Cuál es tu opinión acerca del eclipse del año 2019? Para el próximo año, el 2 de julio del 2019, tenemos programadas varias actividades. El mismo día comenzamos a las 10 de la mañana, comenzamos con charlas, grupos de terapeutas, ahumadores. Y luego del eclipse, vamos a observar el eclipse en una pantalla gigante,
Y después del eclipse terminamos con una fiesta de música étnico-electrónica, y para eso tenemos la plataforma www.eclipse2019valledelqui, que ustedes pueden visitar. .cl. .cl. www.eclipse2019valledelqui.cl. .cl. Esa actividad que nos cuenta y que nos parece muy interesante, ¿en qué lugar se va a desarrollar acá en Piscoelqui? No, la vamos a desarrollar en un lugar a la orilla del río Cochiguas, en 8 hectáreas, donde vamos a comenzar, como les decía, temprano, a las 10 de la mañana. Bueno, René, mucho éxito en la actividad del eclipse y mucho éxito en lo que viene por delante, en el futuro. Muchas gracias, y como Radio Balcón Cósmico estamos abiertos a recibir tu colaboración. Bien, pues, los esperamos. Cualquier duda, estamos en internet, en Facebook, y aquí en Piscoelqui, en la calle Manuel Rodríguez. Vamos con más música, amigos de Balcón Cósmico.
tus mañanas claras y serenas, llenas de rocío, un sol primaveral. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Tierra hermosa que todos queremos y todos soñamos bajo su cielo azul, donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Pixcuelqui, tierra de corazones, de mujeres lindas que me hacían suspirar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Son tus mañanas claras y serenas, llenas de rocío, un sol primaveral. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Tierra hermosa que todos queremos y todos soñamos bajo su cielo azul, donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Donde yo guardo mis bellos recuerdos que un día soñaba en mi juventud. Pixcuelqui, tierra de corazones, de mujeres lindas que me hacían suspirar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar. Así es Pixcuelqui, mi pueblo querido, donde yo una tarde aprendí a amar.